Esfuérzate y sé valiente. Es una de las frases más conocidas de la Biblia y cobra un sentido particularmente profundo cuando estudiamos la vida de Josué. El corazón de Josué, hijo de Nun, mano derecha de Moisés, era muy especial. Desde el primer momento en el que se le menciona en la Biblia, ya estaba sirviendo a Moisés en lo que él necesitaba. No solo eso, sino que dice la Biblia que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, el cual, como ya sabes, representaba la presencia de Dios. Y cuando tuvo la misión de reconocer la tierra prometida, fue uno de los pocos que creyeron que Dios podía hacer lo imposible y darles esa tierra. Cuando llegó el momento, Josué fue el encargado de suceder a Moisés y de conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Fue ahí, en ese momento, cuando Dios le dio uno de los mensajes que marcarían su vida, y no solo la suya, sino la de millones de personas a lo largo de la historia que han sido inspiradas por este pasaje. Querido amigo, Dios tiene también promesas para tu vida, y es necesario que seas esforzado y valiente para poder alcanzarlas. A lo largo de esta semana, vamos a analizar este pasaje tan conocido de la Biblia y a la vez vamos a ver claves en la vida de Josué que te ayudarán a conquistar todo lo que Dios ha preparado para ti. ¿Estás listo? Vamos a orar. Señor, ayúdame a ser más y más esforzado y más valiente. Quiero esforzarme en todas las cosas que me llamas a hacer y avanzar sin miedo alguno para alcanzar así todas las promesas que tienes preparadas ya para mi vida. Lléname más y más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, la tierra de las promesas te está esperando, porque eres un milagro.